entrades sempre al final. Fins ara, company, com I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. La verdad es que ha sido ilusionante el poder repetir esta experiencia. El año pasado fue la primera, fue pionera como consecuencia del décimo aniversario de nuestra puesta en marcha de Yurrea Blanc y Blau. Y esta segunda edición pues ha sido sensacional. Unos invitados de lujo, pues es Hurtado, Javi López y Víctor Sánchez, que han hecho las delicias de los chavales. Han participado muy bien, los invitados han estado geniales en todas sus respuestas y todos hemos pasado una tarde genial. Como veis en las imágenes y en el sonido ambiente, pues los niños han disfrutado muchísimo y ese es el futuro del español. Bueno, pues lo que hemos intentado ha sido pues trasladar la voz de los niños a la sala de prensa y que ellos sean los protagonistas por un día, por una tarde en este caso, de todas sus inquietudes, de todas sus preguntas, de sus ilusiones, de hablar con sus ídolos y de que por una vez pues los protagonistas sean ellos realmente, los pequeñajos, y que tengan ese rincón en la sala de prensa y, por qué no, fomentar también el hecho de que haya futuros periodistas que cubran las tareas informativas del español. Pues me han parecido sensacionales, no se han podido elegir mejor. Moisés ha aportado la dosis de veteranía, esa sapiencia, como gran profesional que es también del periodismo, aunque todavía está ejerciendo con pequeñas colaboraciones, lo será sin duda. Esa experiencia a nivel de un gran jugador que lo ha sido en nuestra institución, santo y seña de nuestra cantera. Víctor, pues es la voz de una persona que ha llegado hace poquito, hace 3 años con nosotros y que se ha integrado perfectamente en el panorama del Real Club Deportivo Español y en toda su filosofía y idiosincrasia. Y Javi López, ¿qué vamos a decir? Pues un personaje entrañable que ha hecho las delicias de los niños, que es el segundo capitán del Español y no solamente en el terreno de juego, sino fuera de él, pues es una persona próxima y todo un crack a nivel de poder tratarlo.